Y yeah, chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bien, hoy es un gran día para mí, porque resulta que han presentado el Sony Xperia Z4 en Japón. Y bueno, es un móvil que lo llevo esperando que lo anuncien hace ya casi ya unos 8 meses. Y bueno, yo miraba todos los días en internet buscando noticias del Sony Xperia Z4 y no encontraba, solamente encontraba rumores y rumores. Hasta que hace una semana me enteré de que iban a sacar el 20 de abril, o sea, hoy justamente, el lunes, un nuevo terminal de Sony. No se había especificado si iba a ser el Sony Xperia Z4. Se rumoreaba con un 70% de probabilidades de que fuese el Sony Xperia Z3 Neo, que sería una versión mejorada del Sony Xperia Z3, pero no un Z4. Pero menos mal que no ha sido así, gente, y entonces por fin ya tenemos ya el Sony Xperia Z4. ¿Qué novedades encontramos en el Sony Xperia Z4? Encontramos una cámara de 20,7 megapíxeles con una mejora de lente, o sea, una lente mejorada. Después encontramos de novedades una cámara frontal de 5,1 megapíxeles a pesar de los 2 megapíxeles del Sony Xperia Z3. O sea, tiene 3,1 megapíxeles más la cámara frontal para los selfies, y encima tiene como una cámara mejorada aún para enfocar las cosas de cerca, por ejemplo así, que se apreciarían más los detalles y todo esto. Después encontramos un grosor de 6,9 milímetros a pesar de los 7,2 milímetros del Sony, diré 7,3 milímetros del Sony Xperia Z3. Y después encontramos una batería de 2930 o 2940 miliamperios a pesar de los 3170 miliamperios del Sony Xperia Z3. Precio todavía no especificado. Resistente al agua y al polvo, con certificación IP como la del Sony Xperia Z3. Pantalla de 5,2 pulgadas. Diseño idéntico al del Sony Xperia Z3, solamente que habrá cambiado algo, pero muy parecido. Ha salido los colores cobre, negro, blanco y plata. Una especie de plata como muy extraña, como azulado y todo esto. Precio, como he dicho, todavía no especificado. Fecha de lanzamiento todavía no especificada. Y sale con el sistema operativo Android 5.2, que es el último Android que hay de sistema operativo. Y procesador. Aquí encontramos grandes novedades en el interior del móvil. Encontramos un Qualcomm Snapdragon 810, que es el nuevo procesador de los móviles actuales del 2015, de los super gama alta, con 8 núcleos de procesamiento, con 2 GHz, 3 GB de memoria RAM, y está bastante bien. Lo que hay que ver es la autonomía. Como es otro sistema operativo y todo esto, no os asustéis con el restamiento de la batería del Sony Xperia Z4 al ser menor a la del Z3, porque utiliza otro sistema operativo más optimizado y todo esto, entonces podría darnos hasta más autonomía aún, que es lo que yo pienso. Y bueno, chavales, que mis opiniones sobre este móvil, que bueno, que me he decepcionado un poco, porque yo me lo esperaba mejor. Yo esperaba increíbles cambios, esperaba que iba a tener como un cuerpo de metal y no iba a ser tan continuista como todos los anteriores Sony, que no han cambiado casi nada, todos son súper continuistas. Un cuerpo de cristal y los laterales metal, eso es muy continuista. En los apartados más importantes que me han parecido a mí han sido que en vez de tener una cámara frontal de 2 megapíxeles, de 5,1 megapíxeles, ese es uno de los apartados más destacables desde mi punto de vista. Después que tiene unos gráficos, el Sony Xperia Z4 de 64 bits, que ya era hora, eso me ha sorprendido bastante. A pesar de los
de los 32 bits que suelen tener el Sony Xperia Z1, Z, Z2, Z3. Y bueno, eso es un gran cambio desde mi punto de vista también. A destacar, después también el grosor, 6,9 milímetros, cuando el Z1 tiene 8,5 milímetros y el Sony Xperia Z3 tiene 7,2 milímetros de grosor. Y 7,2 milímetros de grosor no, el Z3 no, 7,3 milímetros de grosor diré. Apartados que no me han gustado nada, que siga teniendo una lente de 20,7 megapíxeles, desde el Sony Xperia Z1, Z2, Z3 y Z4. Que desde mi punto de vista que tendría que cambiarlo, que eso que ya cansa, y dejar de tener ya un diseño ya muy continuista, que este diseño ya cansa, a pesar de lo bonito que es, pero que tienen que cambiar e innovar, y no cerrarse en lo mismo. Bueno chavales, este ha sido el vídeo de hoy, si os gustó el vídeo dejad vuestro like, y al final del vídeo os voy a dejar con una de las imágenes del Sony Xperia Z4. Adiós chavales, si los notics se despide. ¿Recomiendo el Sony Xperia Z4? Pues si tenéis el Sony Xperia Z3 no lo recomiendo porque no hay un gran cambio. Recomiendo que os esperéis al Sony Xperia Z5, pero los que tenéis el Sony Xperia Z1 y el Sony Xperia Z2 y el Sony Xperia Z, os recomiendo que hagáis el cambio del Sony Xperia Z4 porque ya hay un cambio considerable y vais a notar unas grandes diferencias. El precio todavía no se ha especificado, pero rondará los 600 y 700 euros. Y bueno chavales, os voy a decir ahora mismo al final el color que me voy a comprar. Me lo voy a comprar de este color, ¿a que es precioso?